es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano, también conocido como VPH, es una de las infecciones más comunes en el ser humano. Existen más de 200 genotipos de este virus, que causan verrugas y condilomas, pero también al menos 13 de estos virus son responsables de la aparición de ciertos tipos de cánceres: laringe, en genitales, anal y principalmente el cervicouterino. La infección puede darse desde la primera relación sexual, donde el contacto entre la piel y las mucosas de la pareja le permiten al virus diseminarse de una persona a otra. Una vez que está en contacto con nuestro cuerpo, el virus infecta las células de la piel o las mucosas, provocando que éstas se dividan, generando tumores que pueden no dar síntomas por años, aunque la enfermedad siga avanzando. Estos tumores, dependiendo del estado de salud de la persona y del genotipo del virus, pueden ser benignos, como las verrugas que muchas personas tienen en la piel, pero también en otras ocasiones más desafortunadas, causan tumores malignos como el cáncer cervicouterino. Este último, asociado principalmente a los genotipos 16, 18, 31, 33 y 45, entre otros. A partir del momento de la infección, nuestro sistema inmunológico tratará de controlar el avance de la enfermedad y prevenir el cáncer. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, es más probable que falle. Por ejemplo, en el caso de una paciente que tuvo relaciones sexuales muy joven o que tuvo numerosas parejas sexuales, en el caso de que haya consumido sustancias cancerígenas como tabaco o si el sistema inmune de la paciente no trabaja de manera adecuada, ya sea por el consumo de medicamentos como esteroides o inmunosupresores. Todos estos factores hacen mucho más probable que la infección progrese y desarrollemos cáncer. Las mujeres corren un gran riesgo cuando son portadoras del virus del papiloma humano, ya que las células del cuello del útero son especialmente susceptibles a esta infección y no se trata de un área que sea visible, además de que esta zona experimenta cambios importantes en la función del sistema inmunológico, especialmente durante el embarazo. Estas circunstancias hacen que un tumor en ese lugar pueda fácilmente progresar a cáncer. Por esto es importante identificar a tiempo la infección, porque cuando ya hay síntomas como sangrado o dolor, el tratamiento se dificulta debido a que la enfermedad ya está avanzada. El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más frecuente en México después del cáncer de mama y uno de los causantes de más muertes en este país y en el mundo. Resulta especialmente trágico y frustrante debido a que este cáncer cuenta con métodos de detección efectivos como son el papanicolaou y la colposcopía, los cuales ayudan a identificar la presencia del virus, sus lesiones precancerosas e inmediatamente ofrecer un tratamiento sencillo y curativo. Además, ya existen vacunas que le permiten al cuerpo desarrollar inmunidad contra algunos genotipos del virus, como son el 6, el 11, el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, disminuyendo de manera muy importante el riesgo de cáncer cervicouterino y previniendo también la aparición de verrugas genitales. Sin embargo, al ser la vacuna preventiva y no curativa, se recomienda que se administre antes de la primera relación sexual, en niños y en niñas a partir de los 9 años de edad, en el caso de los niños hasta los 15 años y en el caso de las niñas hasta los 26 años. Además de la vacuna, es muy importante buscar al virus en todas las mujeres de forma anual, a partir de los 21 años o después de 3 años posterior a la primera relación sexual. Debido al avance que tenemos en el conocimiento, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, está en nuestras manos detener su avance. Podemos, con ayuda de nuestro médico, evitar contagiarnos y contagiar a otros, detectarlo y curarlo en fases tempranas, evitando el caos y el dolor que causa la enfermedad avanzada en tantas familias en todo el mundo. Este video fue producido por Sinapsis EMP. La autora es la doctora Georgina Carranza Escalera, cuyos datos están en la descripción del video. Gracias al equipo de Play Producciones por la animación y por supuesto a todas las personas que nos apoyan en Patreon, que hicieron posible la realización de este video. Si quieres ayudarnos, también puedes suscribirte con el enlace en la descripción. Ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.